144 medallas de oro acumula esta noche el flamante campeón anticipado de los 19 Juegos Nacionales, el equipo de Antioquia. Paulo César. Germán, uno de los títulos obtenidos hoy por los antioqueños estuvo a cargo de la medallista olímpica Katherine Ibargo, en quien además estableció un nuevo récord nacional para el salto triple con una distancia de 14 metros. En el salto triple, ella era la favorita. Voló. Katherine Ibargüen. 14. 14 y algo. La campeona suramericana juvenil Giselle Landazuri del departamento de Bolívar y Ángela Quiñones del Valle tenían la difícil tarea de intentar destronar a la medallista olímpica. Cerca de los 13. Pero en este momento la antioqueña no tiene rival en Colombia. Un salto de 14 metros la llenó de gloria y le dio un oro más a su departamento, que lo confirmó en el primer lugar de las justas nacionales. Se dieron los resultados como esperábamos, era obtener 3 medallas, esta fue la tercera. Katherine se refirió a su rival más fuerte en esta competencia, Giselle Landazuri de Bolívar, quien se quedó con la plata. No alcanza la marca que ya tenía. Es una excelente deportista y muy joven, es de la nueva era. El último cajón de podio y el bronce fueron para Ángela Quiñones del Valle del Cauca.